Hola Natalia, ¿cómo estás? Estamos con la compañera Natalia Olornazábal. Vos sos parte de todos estos juicios y te quería pedir que les cuentes un poco a la base docente de qué se trata justamente en este tramo y qué estamos exigiendo. Bueno, este es el octavo juicio, en el tramo octavo del juicio Escuelita. En este juicio, con una particularidad, porque se juzgan a funcionarios que actuaron durante la última dictadura genocida, en el caso de Pedro Laurentino Duarte como juez y en el caso de Víctor Marcelo Ortiz como fiscal federal durante toda la dictadura. Y en realidad en un tramo muy, muy particular, porque son muy pocos los casos en Argentina que han llegado a juzgarse a funcionarios de la dictadura, funcionarios que actuaron en el marco de la justicia. Que son intocables, ¿no? Que son intocables porque el Poder Judicial se ha encargado de defenderlos durante todo este tiempo y porque además, por ejemplo, en este tramo hemos tardado 10 años en llegar a este momento. Entonces creo que la importancia radica, bueno, en haberlos sentado en el banquillo de acusados. Hoy no están aquí presentes, están por Zoom desde Buenos Aires, pero sabiendo que tienen que responder por no haber investigado, por haber permitido con la cobertura judicial que brindaron en ese momento, que cada uno de los compañeros y compañeras permaneciera desaparecido hasta la fecha, que fueran víctimas de torturas y de tormentos, y bueno, todos los resultados de lo que ocurrió, y que pudimos lograr que se condenara en tramos anteriores. Así que bueno, muy conformes hoy con esta jornada organizada y convocada por Aten Capital, en una acción que muestra que la clase trabajadora tiene que decir presente ante la nueva situación que se presenta, no solo por el ayer, porque esto tiene que ver profundamente con el hoy, con el ataque a las libertades democráticas que quieren imponer al conjunto de la clase trabajadora, y por supuesto porque decimos, como siempre, bien fuerte, son 30.000 y fue genocidio. Bien, Natalia, y para cerrar, pensando que esto continúa el año que viene y la posibilidad de que las compañeras docentes puedan trabajarlo en las aulas, ¿esto cuándo arrancamos, en qué momento del año y cuál es la invitación hacia las escuelas? Bueno, mira, realmente eso es muy importante, porque justamente eso marca que las futuras generaciones tienen que conocer lo que ocurrió, tienen que tomar posición en relación a todo lo que ocurrió, y entonces el que vengan tantas escuelas todo el tiempo nos parece que es fundamental. Las nuevas audiencias van a arrancar en febrero. Bien. Tenemos una última audiencia el 15 de este mes, pero ya en febrero van a comenzar los días viernes siempre, y bueno, con la posibilidad de que se inscriban desde los cursos, que lo puedan trabajar en instancias pedagógicas, y que bueno, que haya muchos chicos y chicas acá. Bueno, dejamos esa invitación para las escuelas. Muchas gracias. Siempre bienvenidos, gracias. Por eso estamos presentes hoy acá, por eso todas las organizaciones que han venido, y las organizaciones sociales.